Hola y bienvenidos fans de Via Games, soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 4. Continuamos un día más. Estamos en la Torre de Babil y vamos al lío. Por aquí, creo yo. A ver, sí, por aquí es. Pues eso, continuamos buscando a Rubicante y a los cristales. Es nuestro sino, nuestro cometido. Y combatimos. Eso da igual, un poco. ¡Ay, wow! ¡Qué fuerte, ¿no? ¡Ostras! Eddie la ha metido como muy fuerte, ¿verdad? He flipado, la metió muy fuerte. Hala. Bueno, no es que la haya metido muy fuerte, es que primero la había metido Cecil. Y Cecil, pues como que revienta bocas. Vamos allá. Es aquí ya, creo, ¿eh? Creo, vaya. Momento. Vale, vamos a cruzar al otro lado. Primero. Ah, mete autocombate, hombre. Total, hasta que Cecil tenga daño suficiente como para que haga falta curarlo, aún falta, Joder, han pegado todos. ¡Hola! Es que Cecil mete mucho, Es que lo tiene todo, es tanque, es DPS, es... Los paladines en el WoW son como... ¡Neh! ¡Oigo! 10.000 guiles, toma ya. Muy ricos. ¿Aquí no hay nada? Vale, no hay nada. Otra vez. Dejo el autocombate, pues es que, ya digo, es que da igual, o sea... Con que cure a Cecil cuando pase un buen rato, ya está. Fuera. Y queda ese. Uy, ha hecho bio. Bio es... Me lo habían hecho en esta partida hasta ahora. Mira bio, mira lo que hace. Bueno, no lo vamos a ver porque lo va a matar. Pero bio lo que hace es quitarte vida por segundo. Pero un montón, ¿vale? O sea, la línea de vida va bajando súper rápida. Lo que no sé si es si todavía lo tengo. En plan, no, vale, se quita. Para. ¡Ay! Me tendría que haber curado. ¡Ay! Me tendría que haber curado. Rey de Edge. Son los reyes de Eblan, los del castillo ese. Madre mía, no tiene cara de malo apenas. ¿Qué voz tenía este? ¡Padre, madre! No me acuerdo, tío. Es que hace bastante que no grabo Final Fantasy. ¡Qué alegría que estés bien! Y vosotros también. Ven, Edge. Sí, ven con nosotros. Ven a la camioneta. ¿A dónde? ¡Al infierno! ¡Cuidado, Edge! ¡Uy, va! ¡Uy, va! Vale. Creo... Tengo entendido que da igual lo que hagas, En plan... Pero bueno. Bueno, sí, estás diciendo, ¿quieres morir? Permite que te ayude y cosas de ese palo, pero bueno. 88. Es que este combate da igual lo que hagas, o sea, no te van a matar, ¿vale? Y da igual que les ataques, porque tampoco los vas a matar, ¿no? Es que ya, este me acuerdo que es una tontería, o sea que podemos atacar, pero es que da igual. Te hacen hechizos, lo único, pero es que ni siquiera es algo malo, o sea, es que no. Es un combate un poco estúpido, es. Es que ya veréis, o sea, es tontería, vale. No, rezar no. Magia doble, cura más. No. Leche. Ahí. Es que
que da igual lo que hagamos. No van a morir y tampoco vas a hacer mucho daño. Son muy fuertes, eh. Bueno, o sea, creo que no tienen vida. Youtuber, no, me refiero que no. Me muere la reina, tío. Es... Tiene la cara de la reina. Queda igual lo que hagas. ¿Qué os ha pasado? ¡Madre! ¡Padre! Los genes son monstruos, ¿qué más quieres que...? ¿Y si invocamos a Shiva, tío? Ah, vale, podemos hacer... Vale, podemos gastar puntos de magia. Porque no... Luego ya nos... ¡Ay, va, que la matan! Vale, vale, ya está, ya está. No pasa nada, ¿eh? Shiva... Es que ya digo, es que da igual, no vas a matarlos. No tienen vida, o sea, no... Da igual lo que hagas. Lo podría dejar en autocombate, pero es que no tendría gracia. Venga, por el amor de Dios, termina ya. Uy, no he curado nada con este último. A ver, que ya me ha quedado claro que no podéis morir, dejadlo ya. Que no pueden morir, es una tontería. Ay, no, solo puedo hacer magia doble. Va a hacer cura, Rosa. Que da igual, o sea, no. Va, por el amor de Dios, termina ya. Soy yo, vuestro hijo. Tiene que pasar esto, tiene que hablar, pero es que no vamos a morir. Ellos tampoco. Es estúpido. Venga, por Dios. Venga, hombre. ¡Que termines! Me voy a dejar en autocombate. Y mientras tanto voy a abrir la guía en el otro ordenador. Que total da igual, o sea, no tengo que hacer nada. ¿Ya o qué? ¿No? Venga, hombre. Ahora. El rey y la reina recuperan la conciencia. Edge, escúchame mientras pueda hablar. Ya no somos humanos. ¡No me digas! ¿En serio? ¿Se te ha ocurrido a ti solo? Lo que somos no merece vivir. Pues no. Perdónanos, perdónanos, Edge. Ese bicho no habla ni muerto, chaval. Bicho no habla. Debemos irnos. Por algún motivo. Somos inmortales, pero nos vamos a suicidar. Antes de enloquecer de nuevo, ya. Sí, pero ¿qué más da? Si somos inmortales, ¿qué más da? Así que. Sirve a Eblan, hijo mío. Claro, hombre. Veo que es el cantor. Como el otro, como el malequita. ¡No! ¡No os vayáis! Porque son monstruos. ¡Hala! Desaparece. ¡Adiós, Edge! ¡Mátame! Ay, están sufriendo. Madre, espera, pero. Que no es que. Espera, es que no es que. No es que se esté yendo. No te vayas, es que no es que se esté yendo, es que está muriendo. Probablemente lo que han hecho es tirarse por el agujero ese que hay ahí. El agujero que hay al lado de. Cinemática. Such cruelty. It's inhuman. Ya ves. Oh. Rubicante, for this, you will pay! It was Luge who made Chimere of your parents. I shared no hand in his perversities. They shame me as they grieve you.
Don't speak of shame. I respect men like you. Men with courage. But you are a slave to your emotion, and so will never know true strength. Such is the curse of men. You think our rage a weakness? Then let me show you! ¡Qué guay! Se enfada y aprende habilidades. Molaría, tío, que... Si yo suspendiera un examen, aprendiera de pronto física y... aprendes física y química y tú... ¡Joder! ...an interesting one indeed. Such powers unleashed by anger alone. ¡Madre mía! But they will not avail you. El infierno de Dante. El infierno de Dante tiene frío. Nos cura, primero. Venga, Rubicante. Es muy poderoso, ¿vale? Vale. Rubicante, como todos los archidiablos, tiene un poder de... Este poder. Tiene un poder de... Sí va. Ah, vale, pero espera, se va a cerrar. Vale. A ver. Rubicante va así. Tiene un... cuando abre la capa, es vulnerable al hielo y al fuego. Pero mientras tenga la capa abierta, es capaz de... O sea, dentro... Poco después de que tenga la capa abierta... Ahora lanzaré infierno. Y infierno se cura a él y nos hace daño a todos. Y después hace contraataque piro. Entonces no podemos invocar, porque si invocamos le cura todo. ¿Vale? Entonces vamos a saltar con este. Y este ahora, vale, ahora espera. En vez de robar, porque al robar cierra la capa. En vez de robar, vamos a aguantar a ver si podemos con Rydia invocar a Shiva, que se lo coma, y le robamos en cuanto Shiva haya hecho su ataque. Ahora, porque así este se lo come. ¿Ves? Se come todo el... Hace contraataque, pero... ¡Ah! Se hace a sí mismo hielo, es verdad. Y se hace daño. Vale, vamos a hacer cura más. Aunque no, estamos bien, estamos genial, tío. El coraza. Estamos genial. ¿Ves? Es la cosa, si le tiras ahora absorbe hielo y fuego. Ah, tiene necrosis, porque tiene necrosis. Vamos a hacerle bio. Bio es como es daño elemental, no. Bio no. O sea, bio no le. No lo contraataca, vale. O rayo. Rayo le podemos hacer. Rayo le quita daño, Vamos a lanzarle un shuriken, tío. A la cara. Está muertísimo, Cuando no sabes lo de... Lo del fuego, te revienta. O sea, este tío te revienta. Pero ahora es bastante fácil, tío. Nah, tampoco ha hecho nada. Uy, me ha pegado. Es que le quito yo mucho más, que no. Ah, ya está, fuera. Zanuda. Muerto. Tengo mucho nivel, tío. Hasta luego. Un momento, perdón, sí. Bien. Kane ha subido de nivel. Cecil ha subido de nivel. Rosa ha subido de nivel, Eddie ha subido de nivel, Rydia ha subido de nivel, tu padre ha subido de nivel. Ay, todos suben de nivel. Muy interesante. Combináis vuestro poder para derrotar enemigos que os superan individualmente. Hombre, no, si te parece, manda el logro de los archidiablos. Te parece que voy a luchar uno contra uno para ti. Sois buenos guerreros. Hasta Golbez le gustaría venceros. Pues ya le hemos matado. Espero poder volver a enfrentarme a vosotros algún día. Pero si te hemos matado, ¿cómo es que estás vivo? El mejor combate del juego, tío, te lo juro, el mejor combate del juego es Geryon. Ya veréis, lo grabaré.
Tendré que pasarme el juego dos veces, pero lo grabaré. Madre, padre, podéis descansar en paz. Geryon, tío, es Dios, cómo me encantó. ¡Alteza! Fueron, fue, creo que 40 minutos de combate. No te lo... Senescal. ¡Hemos acudido en tu ayuda! ¿Dónde está Rubicante? ¡Llévanos hasta él! Ya está acabado. ¡Ah, por supuesto! ¡No esperábamos menos de ti! No estaba solo. Mis amigos me han ayudado. ¡Entiendo! Así que estas son las personas a quienes debemos dar las gracias. ¿Qué tetas? Ahí. ¿Quién es ese Golbez? Es un hombre que está reuniendo los cristales para abrir un camino hacia la luna. Y es que mueve los hilos de Rubicante. ¿Quiere ir? ¿Quiere ir a la luna? ¿Está chalao? ¿La luna que está ahí arriba en el cielo? Se dice que alberga un poder tan grande que podría destruir el mundo. Vamos a asegurarnos de que no lo consiga. ¡Urr! Me enfado. Todo lo que ha ocurrido ha sido por culpa de Golbez. Debe recibir un castigo. ¡Pero Alteza! ¡Ahora tu pueblo te necesita! ¡Hay que reconstruir Eblan! Eso no afecta solo a Eblan. Está en juego el destino de todo el mundo. Debo ayudar a detenerlo. Te entiendo. ¡Ten cuidado! Por supuesto, lo tendré. Solo un momento. Ya está. Muy bien. Protegeremos Eblan lo mejor que podamos durante tu ausencia. Estos ninjas sin cara que misteriosamente están asustándome un montón nos ayudarán. Por favor, cuidad de nuestro joven príncipe. Que las sombras te oculten, Alteza. Y a ti. Ay, que la fuerza te acompañe. Muy bien, vamos a por ese Golbez. Y ahora pregunta, ¿dónde está? Hemos venido a recuperar los cristales. Ay, tú allá, muy rico. Sí, ya lo sabía, seguidme. Que te sigamos, tonto las tres. Vale. Tengo que ver dónde está el aumento infierno. Pero ese aumento mola un montón porque hace daño al enemigo, pero te hace daño a ti, ¿vale? A Rubicante lo curaba. ¡Ahí va! ¡Una trampa! ¡Es una trampa! Es verdad, te caías. No me acordaba. Arrea. Te caes en uno de los pisos que visitamos la primera vez. Oh. ¡Ah! Momento. Ya está. Hemos caído a un nivel subterráneo. ¡Wow! ¿No te parece que podríamos haber caído hacia arriba, Kane? ¡Wow! Gracias, Kane, por tu aportación al grupo. Es muy valiosa. Completamos ya la torre, ¿eh? Bien, Torre Babel. S7, completado. Oli, elixir. Vale. Oh no, un combate. ¿Contra quién será? Enemigos genéricos, bien. Hola. Y ya está, a Ceci le sobra un... A Ceci le sobra con un golpe. Por favor. ¿Quién es ahí? Creo que es. Está al otro lado, ¿verdad? No, está aquí, está el cofre, perfecto. Bien, una ultra poción. ¡Qué útil! Au. Uy, sorpresa. Da igual, lo dejo en autocombate. Si le pegan a Cecil y ves, y Cecil pues revienta. Sí, mata, tú mata. Ahí. Y au. Bien. Uy, por aquí. En serio, otra vez. Es que lo del aumento de imán es muy bestia. Que solo le ataquen a él. Ya está, fuera.
Vámonos. Bien. Dos éter. ¿Metiléter o dimetiléter? ¡Uy, va! ¿Noni? ¿Qué es esto? No, un sacapuntas. Un sacapuntas, Cecil. Es un sacapuntas. ¿Es la última nave del enemigo? No, es la primera. Es un sacapuntas subnormal. Podemos escapar con ella. Pero si es una nave enemiga. ¿Y qué más da? No te preocupes, seguro que no les importa que nos la llevemos. ¿Quién controla esta nave? ¿Los basiliscos con las que hemos luchado? ¿Y no crees que puede ser una trampa? ¿Esta preciosidad una trampa? Nah. Sería absurdo. Vale, ¿qué os parece si la llamamos Falcon? Sí, suena genial. Falcon Punch. Venga ya. Rápido, hay que salir de aquí. Demuéstranos lo que puedes hacer, Falcon. Falcon Punch. Estamos en el inframundo. ¡Wow! Rapidísima. Y esta puede ir sobre la lava. Ah, no, no puede. No, no puede. Creía recordar que sí. No puede. Ay, pues no sé. Aquí. Hay que ir aquí ahora. Hablar con el rey. Pam, pam, para, pam, pam. Pa, 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 para. ¡Uah! Somos médicos, y puede que no te hayas dado cuenta porque soy humano, pero somos chicas. Me tienen barba. El agujero por el que se podía ascender la superficie se derrumbó hace tiempo, provocó un tremendo lío aquí abajo. Rescatamos a un anciano muy raro de los escombros, está recuperando en la enfermería. Tenemos que ir ahí. Ahora iremos. ¡Ah, por fin volvéis! ¿Qué ha sido de los cristales? Nope. No ha habido suerte. Justo en el, justo cuando nos íbamos a coger, ha habido un agujero. Ya está. No podemos volver, ¿eh? Mira que no podemos volver a la torre. Entiendo. Golden se está esforzando mucho por conseguir el último cristal. Ahora intenta entrar en la cueva sellada por la fuerza. O me encanta esa mazmorra. Que lo consiga es solo cuestión de tiempo. Creo que será mejor que entréis vosotros y os llevéis el cristal antes que él. ¡Luca! ¿Sí, padre? Dame tu collar. Echen las plagas, ¿eh? Dame las pragas, moleré un huevo, tío. Este collar es la llave para entrar en la cueva sellada. Nadie puede entrar sin él. Por favor, proteged el último cristal. Lo intentaremos. Aquí viene una cosa muy graciosa, en plan, nadie puede entrar sin él. ¿Y por qué no os... por qué no lo dejáis? Es decir, si nadie puede entrar sin él, por Golbez no va a poder entrar. Simple y llano. Por entonces... ¿dónde hay que ir? Ay, lo tengo en la punta de la lengua. Aquí, vale, vale, ya está. Es aquí, enfermería. Porque está este señor aquí. ¿Qué pasa? ¿Cuándo se come aquí? Os lo digo muy en serio, como tengo que ir yo a la cocina a prepararos unas chuletas. ¡Cid! ¡Estás vivo! Siempre montando un número, ¿verdad? ¿Quién es este abuelete? ¿Abuelete? ¿Este gamberra maleducado de 3 al cuarto me acaba de llamar abuelete? Tú sí que no tienes modales. ¿Pero quién es este tarado? Siempre se presentan, tío. Que soy el príncipe Edge de Eblan. Y estoy encantado de conocerte, viejo. Me gusta provocar con las palabras, pero es leal como el que más. Te olvidas de mencionar mi extraordinaria habilidad y mi aspecto encantador. Y Ridia. No te pases, ¿no ves qué están haciendo? No hacen chimpita apenas entre estos dos. Típica relación doble. ¡Ah! Ya veo quién lleva los pantalones en esta relación. No me extraña de Ridia. ¡Cállate! ¿Dónde está Golbez? Aquí, al lado. Está aquí. Saluda con ramos flores. Hemos derrotado a sus archidiablos, pero sigue teniendo todos los cristales salvo uno. Iríamos por él si la Enterprise no se hubiera quedado en la superficie. La nave enemiga que robamos no puede sobrevolar el magma. Si es que no se os puede dejar aquí solos ni un minuto. Me parece que voy a tener que tomar las riendas de nuevo. De verdad, a ver cuándo empezáis a arreglaroslas solitos, que ya sois mayores. ¡Ja! ¡Debes quedarte en la cama! ¡Al menos hasta que estés recuperado! Los jóvenes nos recuperamos muy rápido. Vale, me morreo. No hay tiempo que perder. Si queréis verme en forma, será mejor que me echéis una mano. Y sí, las enfermeras van a ser las ingenieras.
Parece bastante recuperado. Cierto. Ahí a tope. Esa es la típica gracia que te ponen. Claro. ¿Qué van a hacer que para que Cid arregle la nave? Pues le ponen dando martillazos. Pero, ¿en realidad qué está haciendo? Darle martillazos. Pero luego, ¿qué va a hacer? Para que la nave pueda ir sobre la lava. Ahora es... La nave va a poder ir sobre la lava después de esto. Pero te lo ves ahí dándole martillazos, o sea, ¿no? Con un mazo de madera. Ahora podéis sobrevolar lo que queráis. Gracias, Cid. ¡Cid! Ah, no ha muerto. Tranquis, no ha muerto. Te pones esa música ahí como que te quedes ahí pensando, ¿ha muerto? Creo que está agotado. Se exige demasiado. Cid, gracias por todo. ¿Qué es esto? Hay una carta debajo de su almohada. Dejo estas palabras por si me ocurre algo. Si las estás leyendo, supongo que así ha sido. Dales una buena tollina a los malos por mí. Se lo debemos a nuestro querido rey. No, se lo debemos a todos los habitantes de este mundo. Incluso a la gente pequeñita de ahí abajo, a pesar de su horrible comida. Y por favor, pide disculpas a mi hija por mí. Por todo el dolor que he causado con mi egoísmo. Un afectuoso saludo, Cid. Has obtenido el aumento analizar. Y adiós. Está dormido. Y aquí termina. Vale. Vámonos. Todo ha ido bien. Aquí. No, espera, no. Había unas... tinajas de agua... No sé. Voy a dormir en la posada. Había agua que regeneraba por aquí, ¿no? No me acuerdo. Tienda de armas. Bueno, da igual. Bueno, vámonos. Es que prefiero no tener que gastar una cabaña, si puedo evitarlo. Sí, voy a dormir aquí. Como ya el episodio va a terminar, pues ya se nos ha hecho más o menos largo. Aquí. 600 guiles, vaya robo. Dos basiliscos. Plin, 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 plin. Bien, sigamos. ¿Puedes darme cabañas? Quiero cabañas. No, nada de esto. Quiero cabañas. Aquí. Métele. Bien, con 10 sobra, Ya cogeremos más si hace falta, pero ya, con 10 sobra. Pues ya está, vámonos. ¡Hala! Pues aquí va a terminar este episodio de Rubicante. Y bueno, ahora sí que podemos ir sobre la lava. Vamos a abrir el mapa entero. A ver qué sitios hay. No me acuerdo de... Esto es la forja, ¿verdad? A ver, esto es la forja, ¿verdad? Forja Col, ¿verdad? Sí, forja de Cocol. Ya volveremos. Esta forja mola un huevo. Volveremos. A ver. ¿Qué más hay? No puedes completar este mapa al 100%, da mucha rabia. Esto es Tomra, ¿verdad? Tomra. Ahora. En el siguiente episodio lo veremos todo, ¿vale? Bueno, podemos ver Tomra ya, ya está. Tampoco hay nada, creo. Uy, otra vez lo de las teclas, fantásticas. En Tomra no hay nada, creo. En plan, nada. Habrá algún objeto por ahí, pero tampoco hay nada guay. Bienvenido. Lo de siempre. Uy, arena estelar. Son objetos de hechizo bastante avanzados. Es que yo objetos me... Son muy pocos. Por las manos de mi madre, ¿de dónde venís? Yo qué sé. Al noreste hay una cueva que se halla hasta la tierra olvidada. Se dice que le llamarán todo tipo de bichos raros. Da miedo, ¿no? Sí, ahí iremos. En el próximo episodio, probablemente. Me han dicho que los mares de las superficies son azules. ¡Azules! Solo he pensado, se me vuelve el estómago. Posada. Posadero, no hay más, Uy, tambor Gaia.
¿Por qué tienen que ser tan peleonas estas sílfides? No les vamos a hacer nada malo. Ah, sí, ahí también iremos. Hay que ir a varios sitios. ¿Aquí hay algo? No. ¿Lalijú? Nada de eso, amigo. Los enanos de Tomra dicen ¡Jijú! Y ya está. Voy a tomar por culo. ¡Jijú! ¿Qué le ha pasado al castillo? Hemos visto muchos movimientos desde otro lado del magma. ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Ay, qué bien! Ira de Zeus, gracias. Es gratis, ¿no? Gracias. 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 Más porque es gratis, está aquí. Y es gratis. ¿Yo? Solo soy un granjero, gracias, hombre. Solo viste desde muy lejos, podéis llevaros lo que queráis de recuerdo. Vaya, por Dios. Pero, tío, qué absurda es la gente, que puedes llegar y coger cosas. Gratis. La superficie, no creen que exista la superficie, vaya. Quiero ver la armería en realidad, el resto me da bastante igual. El pueblo no tiene más, ¿eh? ¿Clientes? Hacía siglos que no venía ninguno. A ver qué tenéis. ¡Wow! Un látigo de cadena. La mata ogros. Y ya está. Y un par de shurikens. Que siempre vienen bien. A ver, equipamos a Rivia. ¿Qué baja? ¡Baja el intelecto! Sí, hombre. Paso. No, no. Prefiero el intelecto. Pues es una mata ogros. ¡La mata ogros! Vale. ¿Algo más? No, pues ya está. Vamos a ver escudos y cosas así. Y lo dejamos ya. Bueno, seguiremos mirando un poco el mapa, a ver. ¡Oh! Ahí va. ¿En serio? ¡Ay, es verdad! Están conectadas. ¡Qué guay! Están conectadas. ¡Qué guay! Escudo de diamante. Me voy a llevar dos. Yelmo de diamante. Me voy a llevar dos. Armadura de diamante. Me voy a llevar dos. Guantes de diamante. Me voy a llevar dos. Orquídea de oro. Me voy a llevar una. Bracete de diamante. Me voy a llevar tres. Bueno, eso ya, optimizaré yo el equipo. Bueno, no sé, lo vamos a dejar ya aquí. El siguiente episodio haremos la cueva de las sílfides, creo. O el pasaje de los ídolos. No sé, es que depende. Primero tenemos que ver si Rosa tiene... Ah, tiene, vale, tiene levitar. Pues lo haremos. Así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.